Entonces estamos en el corazón de Madrid. Hoy acaba la Vuelta Ciclista a España con victoria de Froome y también termina la carrera deportiva de un grande de nuestro país del ciclismo, Alberto Contador. ¿Qué opinan sus seguidores? Pues hombre, es una gran pena para todos, ¿no? Porque un gran corredor español como Alberto ha dado un gran espectáculo. No debería acabar. Bueno, es una pena, ¿no? Porque ha sido un gran ciclista. Que ya le quiero decir bastante gracias. Demasiado menos ha hecho ya, ¿no? Yo creo que se lo merecía y va a acabar de la mejor manera posible. Es una pena, sí. Qué fenomenal, que enhorabuena por toda la carrera deportiva. Es un crack, un mítico. Qué pena. Bueno, España pierde prácticamente uno de los grandes baluartes del ciclismo. Le deseo toda la suerte del mundo. Que se retire a lo grande, como se retiraba. No, es un premio a la Ciudad de Madrid y es un gran ciclista, nos deja una buena historia. Se retira en un buen momento deportivo, pero le queda algún año más. Estamos disgustados porque se va un grande. Un ciclista muy combativo. Se tenía que retirar porque es el único que da espectáculo. Y es un campeón. El pabellón bien alto. Él ya lleva muchos años en la élite y ya lo que tiene que hacer es disfrutar de su familia y de otras cosas. Dos palabras. Gracias, Alberto. No hay más. No hay más. Bueno, venimos a despedirle como se merece. Gracias, ¿no?, por todo el espectáculo que nos ha brindado todos estos años y bueno, que seguro de aquí en adelante las cosas le irán bien también. Con el cariño de todo el público, hoy entrar en Madrid solo para mí ha sido un regalo que voy a recordar siempre.